La Fiscalía acusó este miércoles de supuesta violación a Monseñor Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, según medios oficialistas. Urbina fue detenido la mañana de este martes, acusado de supuestamente violar a una menor de edad, y este miércoles tuvo una primera audiencia, aunque esta se realizó en los juzgados de Managua y no en Boaco. Urbina es el segundo religioso detenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, en Granada, fue condenado a 2 años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a 5 personas. El régimen ha mantenido un ataque frontal contra obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, a quienes califican de terroristas y golpistas, desde 2018. Cuando alzaron la voz contra la represión y masacre que dejó más de 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año. El régimen Ortega Murillo retiró al embajador de Nicaragua en Costa Rica, Duilio Hernández Avilés, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 7 de julio y sus razones son desconocidas. Mientras tanto, Ortega designó a Valdrar Jenske como encargado de negocios de esa sede diplomática. Jenske, un operador de confianza de la dictadura, ha sido nombrado y retirado de diversos puestos del servicio exterior nicaragüense, incluyendo el cargo de vicecanciller en los últimos meses. Hernández Avilés era embajador de Nicaragua en Costa Rica desde diciembre de 2019, cuando sustituyó en el cargo a Harold Rivas Reyes, hermano del fallecido presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aprobó este martes un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, por $200 millones, para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles. Este crédito millonario se sumará a la deuda externa de Nicaragua, que al finalizar 2021 alcanzó los $14.308 millones, el pico más alto durante los 15 años de Daniel Ortega en el poder. Durante 14 semanas consecutivas, el régimen orteguista ha mantenido congelado los precios de los combustibles y sus derivados, sin explicar a qué partida presupuestaria afectan. Lo único que Ortega reveló es que los subsidios a la gasolina super, regular, diésel y el gas licuado de petróleo implican un monto promedio de $4 millones por semana, lo que sumarían $56 millones hasta la semana pasada. Lea los detalles en confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo completará este jueves la cancelación de la personería jurídica de otras 100 ONGs, con lo que superará el millar de organizaciones anuladas desde finales de 2018 hasta la fecha. La Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, aprobó este miércoles 13 de julio un decreto que ilegalizó a un centenar de organizaciones sin fines de lucro, cuya iniciativa fue presentada el pasado 6 de julio. Para este jueves 14 de julio se espera que los diputados aprueben otro decreto de cancelación de ONGs, que fue introducido el pasado martes 12 de julio. Con la aprobación de ambos decretos, se elevará a 1.070 el número de ONGs ilegalizadas por la dictadura en los últimos 3 años y medio. En lo que va de 2022, el régimen ha anulado a 996 organismos de la sociedad civil. El régimen nicaragüense presentó este 13 de julio una cartilla informativa para que las mujeres víctimas de violencia conozcan el procedimiento para denunciar a sus agresores. Sin embargo, según feministas nicaragüenses, este esfuerzo llega 8 años tarde y es una salida de paso ante el incremento de femicidios y la violencia de género. La decisión del régimen de ofrecer una cartilla informativa ocurrió días después del femicidio de Karen Blandón, de 21 años. Con la muerte de Blandón, Nicaragua ha acumulado al menos 28 femicidios en todo el año, según el monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir. La vocera estatal y vicepresidenta Rosario Murillo informó que la cartilla será presentada por el Ministerio de la Familia y luego distribuida en todo el país. Gracias por ver este video.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.